Para todos nuestros amigos que siguen este medio informativo tan importante en Yucatán como es el Diario de Yucatán, los invitamos a que nos acompañen a esta divertida obra que vamos a tener dentro del marco del otoño cultural que se llama Mi Caso en Yucatán. ¡Maya, hombre! Ya, la verdad que se va a poner re chévere porque fíjate que va a ser muy bueno. Va a estar la orquesta típica yucatecense que dirige el maestro Pedro Carlos Herrera. Como que eso ya lo había yo soñado antes. Parece que no sé qué es esto. Con sus solistas, que es Angélica Balado, la maestra cantautora, Jesús Armando, Rubí, Mari Carmen Pérez, Felipe de la Cruz, Conchi Karma, el ballet folclórico del estado que dirige la maestra Corazón Sánchez, además de 15 actores en escena, don Mario Herrera III, Narda Acevedo Chonita, Betty Yáñez, Carlos Ramírez, Rubén Ramírez, Carmen Dumitrescu, Anel Sacramento, más son un montón. El tenor, el maestro Miguel Mena, Isis y Marito Herrera, bueno, un gran elenco, Albert Rosas, Elmer Castillo, creo que no se me olvidó ninguno. Espero que no. Bueno, que se les olvide. Exacto, y se haré con la coche. Así que ahí les esperamos, ya saben que la entrada es totalmente gratis. La cita es 27 de septiembre en el Teatro José Peón Contreras, 8 de la noche. Gratuito, mamá, váyanse, van a divertirse, la van a pasar a toda. Madre nos va a dejar el camión. Nos vemos mañana.